Yo conocí al padre Gaspio en el noviciado. Mi noviciado, entonces para mal y creo que para bien, se alargó unos meses por la falta de los papeles de la diócesis que debía mandarlos para iniciar el noviciado. De hecho, el año jurídico de noviciado se alargó otros 2 meses y medio, 3. Yo estaba nervioso y, vamos, y malhumorado por el retraso. El padre Gaspio me calmaba siempre con lo mismo. Espere, que no le sucede ninguna cosa importante. Además, que está usted donde el Señor quiere que esté. Desde el principio, a mí, tanto como a los compañeros, nos impresionó la figura del padre Gaspio. Lo primero que, digamos, intuimos en él era un hombre que vivía en presencia de Dios habitualmente. Yo, por supuesto, no conozco sus sueños, pero los actos que podía hacer conscientes estaban todos relacionados y condicionados y dirigidos por su presencia ante Dios y por el deseo de agradarle. Y así nos lo enseñó. El éxito lo sabremos cuando nos juntemos con él, cuál fue de sus ejemplos principalmente y de su doctrina. Se dice que pues, ya pasaron aquellos tiempos y demás. Yo he pensado bastantes veces en el padre Gaspio, como todos aquellos que tuvimos la ocasión de convivir con él. Y me parece que las disposiciones del padre Gaspio son algo como parecido a la respuesta que el cardenal Villó, secretario de Estado, dio a unos sacerdotes de Toulouse que le preguntaban: ¿Y cree usted que el sacerdote del año 2000 se ha parecido al cura de Ars? El cardenal Villó dijo: No, no se ha parecido en el bonete, en la teja, no se ha parecido en ciertas expresiones, pero en los sentimientos de servicio a Dios y a los hermanos, el sacerdote que quiera ser un sacerdote cristiano e imitador de Cristo, ese debe parecerse a lo que era el cura de Ars. Pues así me parece a mí. Por ejemplo, empezaré haciendo mención de algo que en él era visible y que era impresionante: su poder de oración. Su estado de oración duraba casi con una constancia absoluta. Si iba por los pasillos, con frecuencia hasta se le oía en voz alta o en voz claramente perceptible que iba hablando con el Señor, pidiéndole al Señor, le pedía muchas veces perdón, perdón por él y perdón por las faltas que los hombres de todo el mundo podían cometer contra el Señor. Era impresionante, por ejemplo, cuando a todos nos sucedió, porque era muy frecuente, el oratorio de Monteagudo del noviciado era una gran sala, una sala bastante espaciosa, pero con un pequeño encerramiento en donde había un altar y donde se conservaba el Santísimo. Muchas veces, creyendo él que estaba solo en el oratorio, que nadie le oía, le hemos oído unas frases, unas conversaciones, unos ruegos con el Señor que, por lo menos a algunos de nosotros, nos hacían casi temblar. Percibíamos lo divino estando junto a él en esos momentos. Esto es tal vez lo que más me impresionó de su vida.
Después, las deducciones de su estado de relación con Dios las veíamos en cada momento. Nunca le oímos criticar a un solo fraile, ni siquiera a los, digamos, enemigos de la Iglesia de China. He recordado en otras ocasiones un día que estábamos de paseo entre Monteagudo y Novalles, y un novicio, como todos nosotros pensábamos así, pues dijo, qué lástima, que a ver hasta cuándo el Señor tolera la existencia de Mao Zedong y no se lo lleva cuanto antes y le deseaba aparentemente una enfermedad. El padre Gaspio inmediatamente, sin ninguna duda, le dijo, no, hermanito, no se puede desear mal a nadie. Solo Dios es el juez de todo. Bueno, el que lo había dicho, pues quedó un poco abochornado y los demás nos vimos que, pensando lo mismo que el compañero, pues merecíamos la misma respuesta. Respecto de la caridad para con los jóvenes, pues también, a pesar de ser él, digamos, de otra generación distinta, tuvo, digamos, orientaciones muy llamativas. En el noviciado, pues había habido hasta entonces, como lo habrá en todos los momentos de la historia de toda institución, pues diferentes formas de expresarse y de vivir. Él había vivido de forma distinta a la nuestra. Él no había estado después en un noviciado cuyo proceso va cambiando lentamente. Él vino de China, a donde había ido a los 24 años, y también esto me trae a la mente una anécdota bastante curiosa. Pues a los 24 años fue a China, estuvo allí 20 y tantos años, hasta del 24 al 52, y de repente maestro de novicios. Pues su forma de obrar no era anticuada, no era como había sido hace 40 años cuando él estaba en el noviciado, o 30 años. Él, por ejemplo, el corte de pelo en los novicios había sido pues prácticamente era la expresión al cero. El padre Gaspio desde el primer momento quiso que cada uno se cortara el pelo como lo había hecho durante los años anteriores. También era costumbre en el noviciado hasta entonces hacer genuflexión cuando se encontraba un novicio en el pasillo con un sacerdote, hacer una genuflexión. Padre Mariano Gaspio eso lo quitó por parecerle inoportuno en esos momentos en que vivíamos nosotros y que él no había tenido, digamos, ocasión de hacer un proceso de renovación moderado o tranquilo. Y por ejemplo, de su caridad con nosotros, era sumamente atento para nuestra salud. Incluso llegaba a que solo los jueves y sábados o domingos teníamos paseo. Si durante la semana había sido un tiempo, digamos, inapropiado para pasear, frío, por lluvia, etcétera, el primer día que salía con sol, él, sin petición ninguna, nos decía, nos llamaba ya, nos daba la señal de que había paseo por la tarde. Así, otras cosas, por ejemplo, pobre del que estaba flaco, porque inmediatamente estaba obligado a tomar un buen almuerzo a mitad de mañana y no los dispensaba.
había pesa de, con la báscula de la casa cada mes y lo llevaba rígidamente. Ponía la salud por encima de todas las, digamos, las costumbres que podía haber de pedir demasiadas tesis o demasiadas privaciones. En cuanto he dicho, por ejemplo, ¿cuánto se parece a este Papa? En una condición que el Papa este repite tantas veces. No murmuréis, no habléis mal de los demás, no los despellejéis. El padre Mariano Gaspio lo decía esto, pero principalmente lo hacía. Nuestra vida con él fue un noviciado, creo que, digamos, el conjunto de nuestro noviciado, que éramos pocos, siete, pues fue feliz y al mismo tiempo pues, no nos extrañaba nada de lo que él nos decía y nos enseñaba. Poco a poco fuimos entrando en su forma de pensar, en su forma de ser, y algunas expresiones sí podíamos decir que eran anticuadas, pero eran expresiones que se basaban en fundamentos de sentimientos muy dignos y muy, digamos, aprovechables para nuestro bien.